Recién el día 6 de diciembre de 2022, el ejército ruso sorprendió al mundo con el envío de un convoy de 200 tanques de batalla T-90M Prorib 3 a la República Popular de Lugansk para reforzar a las unidades que combaten en el Donbass y sobre todo en preparación de una gran ofensiva. Y ahora el día 7 de diciembre de 2022, surgen en redes sociales imágenes del envío de trenes cargados con nuevos lotes de tanques de batalla T-72 modernizados a un nuevo estándar nunca antes visto, un estándar que los expertos ya hemos comenzado a denominar como T-72B4. Siendo que estos tanques aplican protección y capacidades propias de los tanques T-90M, y aunque no pueden ser considerados revolucionarios, sí llevan la evolución a su máxima expresión, pues nunca antes habíamos visto un T-72 tan fuertemente blindado. El ejército ruso ha comenzado a desplegar esta nueva variante del tanque T-72 con una protección de blindaje muy mejorada, que parece haber sido desarrollada después de las pérdidas entre sus tanques T-72B3 y T-72B3M en Ucrania, aplicando mejoras y todas las lecciones aprendidas durante la guerra. Y es que, como es bien sabido, Ural Vagon Zavod había estado trabajando en la producción de nuevos tanques T-90M, aunque en escala muy superior a la imaginada por Occidente. Y obviamente los trabajos de modernización en los T-62M2 habían sido ampliamente documentados. Sin embargo, los trabajos en el T-72B4 han resultado sorpresivos, pues sabíamos poco o nada de este nuevo estándar. El T-72B4, al menos en sus etapas iniciales de ensamblaje, incorpora mejoras importantes, como una mejor protección para las orugas, mejor protección para el cañón, mejoras electrónicas en sensores y comunicaciones, así como la incorporación de nuevos sistemas. Sin embargo, los T-72B4 terminados presentan una protección muy mejorada en el frontal y la parte trasera de la torreta, con módulos de blindaje reactivo, y a su vez monta faldones laterales, muy probablemente también con blindaje reactivo, diseñados para mejorar su protección frente a los ataques laterales, muy comunes en el combate urbano, como lo hemos visto en Ucrania. Igualmente, se han incorporado más lanzadores de granadas de humo en la torreta, nuevos sistemas antiexplosiones en la torreta, y se han incorporado cadenas debajo de la torreta, a modo del T-90M o el Merkava 4. La incorporación de más blindaje reactivo pretende anular las capacidades de penetración de las ojivas de los misiles antitanques portátiles, principalmente los Javelin y NLAW o los Panzerfaust 3, que cuentan con ojivas con cargas huecas simples o en tándem, y cuya única forma de neutralizar es precisamente con blindaje ERA, blindaje explosivo reactivo. Asimismo, se espera que la capacidad de supervivencia de los T-72B4 sea similar a la del T-90M, aunque con la sensible diferencia de que el armamento, sensores y motorización no son igual de capaces que con el T-90M. Sin embargo, y a pesar de que aún estamos hablando de un T-72, estamos hablando de un T-72 altamente modernizado, y la incorporación de estos tanques al campo de batalla ucraniano es una sorpresa y un auténtico game changer que pondrá en serias dificultades a los ucranianos que se enfrentan a una inminente ofensiva rusa. Por lo que finalmente solo nos queda recalcar una vez más que los opinólogos de nuevo han quedado en ridículo y como payasos, pues Rusia no se ha quedado sin tanques. Rusia ha duplicado su producción aún frente a las sanciones occidentales, y Rusia no solo ha modernizado sus vetustos T-62, pues ahora construye nuevos y avanzados T-90M e incorpora
los novedosos T-72B4. Recordemos que la Federación de Rusia, antes de la guerra, ya era la nación que más tanques producía a nivel mundial, y ahora ha duplicado su producción durante la guerra. Por lo que opinólogos, mejor esperen sentados, porque Rusia tiene mucho material militar, tiene mucha industria, mucha mano de obra y muchas materias primas y energía para mantener su esfuerzo de guerra. Que Rusia se quede sin tanques es prácticamente imposible. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.